You feel your days, oh, feel
tercer lugar. Yo quiero también, al igual que el profesor Francisco, dar un agradecimiento a ustedes, que han sido un público selecto, que se han comportado de una manera muy educada. También a los jueces que han tomado su tiempo de manera desinteresada para contribuir con nosotros aquí. Al igualmente que a la parte administrativa, la directora, que siempre nos ha dicho que sí con relación a todo lo que tiene que ver con los desembolsos para que todo este evento sea una realidad. Profesora Silvia. José, nosotros estamos felices de que los padres nos hayan acompañado hoy. Muchísimas gracias. Por apoyarnos, por estar aquí y por ayudar a sus hijos en la casa. Quería felicitar al coro porque lo hizo muy bien. También a Grisel. Grisel, muchas felicidades. Tú también eres una ganadora. De mi parte te haré tu trofeo. Excelente. Especial mención también para el cuerpo de orden que realmente ha trabajado en la organización de este festival. También tenemos nuestros maestros de ceremonia que con mucha maestría se han manejado durante el trayecto de esta actividad. Pero fuerte el aplauso. Particularmente para mí y por qué no para el profesor Angeli. También tenemos la profesora Silvia González, una maestra que también se entrega en cuerpo y alma, Fátima. Todo el cuerpo docente de la Escuela Dr. José Francisco Peña Gómez colabora desinteresadamente en lo que es esta actividad, pues nosotros necesitamos tiempo y ese tiempo realmente se lo robamos a ellos. Bien, entonces ahora sí vamos ya a hacer la formal entrega de los primeros tres lugares de las participaciones que hasta ahora hemos tenido. Un agradecimiento especial al profesor Juan Dinamorciador TIC de la escuela, que nos ha hecho un tremendo trabajo en el apoyo a lo que tiene que ver con la tecnología. Muchas gracias, un aplauso para él. Señores, la espera ha generado emociones. Tenemos ganadores, tres lugares. Así es. Tres lugares. Así es. Quisiéramos que fueran más lugares, pero realmente tenemos tres lugares. Para nuestros jueces no ha sido difícil deliberar, pues ellos con su profesionalismo lo han hecho fácil, con toda la justeza que le caracteriza. Tenemos para entregar el primer lugar en una secuencia desde el tercer lugar, segundo lugar hasta el primer lugar. Vamos a tener el privilegio de la mesa de honor hacer entrega del mismo. Continúa el profesor Egeri. Bien, yo también quiero resaltar el gran esfuerzo que ha mostrado cada uno de los participantes que ha pasado por este escenario. Yo quiero que para todos ellos le den un fuerte aplauso por su gran esfuerzo y por su gran participación. Bien, entonces ahora sí, tenemos la presentación. Se me enfoca. Yo sé que ustedes están esperando los lugares. Aquí no va a pasar como en Miss Universo, oye. No va a pasar así. Miren, hay una actividad que nosotros la hicimos con todo el corazón. Ellos son pequeños, ¿verdad? Pero realmente dieron dote de actores y de actrices, ¿verdad? Ese cuerpo de preprimario hizo ese video con tanto amor para ustedes que merece un fuerte aplauso. La tía Virginia, el guión de es un niño un poco desalborotado en la clase, como ustedes pueden ver, y la tía Virginia cogió pela con el pollito. El pollito realmente se sabía lo que era el vocabulario
Ventana 1, puerta 2, lápiz, peso y pluma P. Entonces, pollito, gallina G, pues con ustedes. Señores, los trofeos están ahí, no se van a ir. Y ya, ya, haciendo la entrega del tercer lugar. Queremos llamar a la profesora Dominga Castillo, que por favor nos traiga. Bien. Y para que reciba su premio del tercer lugar en el 40º Festival de la Canción en Inglés de la Escuela José Francisco Peña Gómez, queremos por favor llamar a la jovencita Oriana. Yeah.